Dios por estar acá en esta transmisión. Dios les bendiga a todos los que van a poder ver este video o ya se conectaron, ¿verdad? No sé cómo pasa por ahí en las redes sociales. Así que gracias a Dios que estamos por acá porque Él así lo permite que aquí estemos, ¿verdad? Para poder siempre hablar siempre lo que tenemos que hablar. Y pues por acá pues estamos con una amiga, la famosa Mariela. Bueno, por acaso la andamos conociéndola porque me ha impactado pues al ver que es una muchacha soltera, ¿no? Y a ver qué tal conocerla pues y ver si esto es de parte de Dios y ella se decide y busca de Dios. O ella se quiere arrepentir, pues entonces no hay ningún problema, se puede uno llevar a cabo, sí, de enamorarse, de gustarse, pero ya que ella se haga evangélica, ¿verdad? No a la fuerza, ni tampoco por amor a mí, sino por amor a Dios. Entonces aquí estamos para poderla conocer. Ah, pues no sé, ¿verdad? Como yo, pues no me quiero casar tampoco. Ay, y pues, como le digo, yo me quiero casar ahorita que está soltera. Y pues, por de Dios, pues, va a ir más adelante, ahorita no. Está todavía no. ¿Preguntarle si está en la iglesia? ¿Pero usted está aquí en la iglesia, pues? Sí, visito una, la menonita. ¿Pero nunca has aceptado a Cristo? No. ¿Nunca? Simplemente que nunca le he entregado la vida a Cristo. No. ¿Pero algún día deseo entregarse la vida a Cristo? Perfecto. Bueno, está bueno. El punto es buscarlo a Él y primeramente buscar el reino de Dios. Y Dios no va a entrar por añadura. Ya por ahí me regalé después poder un esposo para que usted se pueda casar. Porque es necesario también el matrimonio. Es bíblico, ¿sí? No todo el tiempo vas a solo. Hay algún tiempo que uno tiene que formar un hogar. Formar un matrimonio. Ahorita si usted dice que no se quiere casar, que ahorita, es que no, ahorita no amarra uno. Uno empieza a conocerse, tener un novio, andar de novio y más adelante se va a casar. Mejor ahorita. No es que hoy va a amarrar y ya mañana, no, así no es la cosa. La cosa es conquistarse, gustarse, enamorarse, hablar con el muchacho, mirarse, conocerse y ahí. Era de novio, darle la respuesta de que ande de novio y ahí con el tiempo se casa. Así es la única manera. Pues, no sé yo. La mira cómo asustada. La mira cómo asustada a Mariela. No sé por qué se pone nerviosa o asustada. ¿Eh? O asustada. Yo no como gente, hombre. Al final solo soy un siervo de Dios más. Sí. ¿Y bueno, a qué se dedica? ¿Qué? ¿Usted? Yo. ¿Sí? A vender tu pollo. ¿Y tiene conocidos? ¿Ah? ¿Cuántos tiene? Solo él. Solo ese. Ah, no hay ningún problema. ¿Cómo no es mucha carga? No, pues. No es mucha carga. Si yo he dicho, si me sale una con tres, también me haría, pero como. Hoy cuesta decidir a alguien que en verdad quiera tomar la decisión de decir sí o no, ¿verdad? Pues bueno, ahí te dejamos la, como quien dice, la decisión, si vas a decidir sí o no. Porque hay que pensarlo esto muy bien, para poder llegar a cabo sí de decir bien amigo o bien novio. ¿Me entendió? Porque primeramente es conocerte como un amigo. Sí. Así que gracias a los que se están conectando. Dios les bendiga a todos los que están ahí conectando. Denle like al video. Suscríbanse a este canal. Y sigan viendo por acá el predicador evangelista Cristian Urbina. El predicador famoso en redes sociales. ¿Va? Con la amiga Mariela. Estamos por acá. Los chocolates. Ahí tenemos los chocolates. ¿Quieres un chocolate? ¿Se la regalo? Quiero un chocolate, dice. Vamos a ver por acá. Los chocolates.
sabor a caramelo, mira, y se lo vamos a devolver para que ya lo vaya comiendo. Vaya. Y al muñeco. Aquí están los famosos chocolates, miren. Este sabor a fresa. Este chocolate de barra. Este vale 3x10. Y este el chocolate cuadrado, este le vale 2x5 y 4x10. Pero este se me hace también que se deshace en el sol, porque el sol se deshace mucho porque la caja lo cubre. Entonces aquí estamos en este monte de la mañana, acerca de la amiga, aquí a la par, mire, de la amiga Mariela. También no voy a enojar que ya la toqué, ya, mire. Solo de risa, tiene unos ojos bien bonitos, ¿eh? Ojos de puro miel. Sí, tiene unos ojos bien hermosos. Dios lo regaló, pues. Y tiene un cabello bien bonito también. Sí. Así que gracias, gente, que lo siguen a través de este canal, ¿va? Así que Dios les bendiga. Y Mariela no quería nada de tenerlo. Ay, porque me da pena, ¿verdad? Me da pena, ¿eh? No quiere nada. ¿Está asustada? No. ¿Está con pena? Me da pena, ¿verdad? ¿Por qué le da pena? Yo no hago nada. ¿Y entonces por qué le da pena? Ay, Mariela. No sé, que en verdad es bien guapa, bien hermosa, bien linda. Sí, vale la pena una muchacha como ella, pero ahí es decisión de cada quien. Si ella dice sí, si ella dice no, ¿va? Bueno, como un amigo yo la puedo conocer, ¿va? Hasta ahí. Para ver qué tal. ¿Y usted qué dice? ¿Como amigos? Sí, como amigos, porque como novios no. Eso es más allá, ¿verdad? Ajá. Eso sí. Es más allá. No hay que perder las oportunidades, Mariela. Porque qué tal que más allá ayuda ya tenga o amarre por ahí. Ahí me perdió. Y ya no voy a poder amar a otra porque ya tengo que ser solo para una, pues. Sí. Ya cuando uno consigue por ahí, ya no se puede. El tiempo ahorita, pues ahorita, bien, el chance, pues ahorita, porque ya más allá no, ya qué tal que ya tenga yo. Imagina. ¿Qué tal que más allá me salga una por ahí? Perdió entonces. Ahorita tiene que decidirse ya muy pronto posible, pues. No es que ahorita, no es que lo más pronto posible, pues. Así es, sí. De YouTube, gracias. Que se suscriben, se unen, pues, y que están ahí conectados. Bueno. Hemos llegado, ¿verdad? Cristian Urbina ha venido completamente en vivo desde Chichihuite. Buscar a Mariela, quiere conocerla. Al ver a Mariela se sorprendió porque no esperaba que fuera tan hermosa. Dije, le han llamado la atención dos cosas, el cabello y los ojos. Sí. ¿Ah? El cabello, los ojos, su parecer, ¿verdad? Su físico, ¿va? Hizo bien bonita, bien hermosa. Más la risa me pone más contento, ¿no? Cuando se ríe. ¿Ah? Sí. ¡Ay, ay, ay! Esa risita lo... Sí, esa risa me pone un poco más enamorado, pues, digamos así. ¡Ay, ay, ay! ¿Cristian? Sí. ¿Anda desatado usted? Aquí andamos. ¿Ese Cristian no juega? ¿Mariela? Sí. Usted, va que yo le pregunté la espada que Cristian la quería conocer. ¿Usted más o menos se lo imaginaba que era así como lo mira? No. ¿Cómo lo imagina usted? Ah, pues no sé. ¿Usted pensó que era mentira que yo le había dicho que Cristian la quería conocer, va? Sí, pensé que era una broma. No, yo no bromeo.
Dice, propónganle matrimonio y cásense. Dele unos copitas a los niños ahí. Yo los voy a pagar. Uní uno de ellos. Bueno, al otro, ¿eh? Va al otro. 4 por 10. 4 por 10, bueno, dele 10 pesos, dele el otro. Entonces ahí va uno. Ya, muñeco. Ajá. No, pero lo bueno de Cristian Marila es que es respetuoso, va. Va, que no le dije tontera, va. No. ¿Mm? Y los otros muñecos, ¿no? Venga. Los ojos, dije Cristian, los ojos, Cristian. Sí, dan ganas de robárselos, pero no se puede. No, pero ya hablando en serio, ¿usted la quiere conocer a Mariela? Pues ¿usted sí? Pues, esto es despacio, esto no es para los que corren. Es que yo viniera acá a conocerla, ¿eh? Y a eso viene, pues. Sí. Y miro que sí, ya la conocí y todo. Mariela tiene su esposo, ¿está casada usted? No. Sí. No. ¿Y por qué dicen acá Mariela tiene su esposo? ¿Ya no está casada ya? Ah, bueno, yo como no sé mucho de la vida de Mariela. Estuvo en unión libre. Me pasaba. Por Nicasim, pues es en unión libre. Dale un caramelo a tu futuro hijo, Cristian, dije ya. Ya le dimos caramelo. Ya le dio otro, ¿eh? Si Cristian dice que él quiere a la gallina y también quiere los pollitos. Sí, pues que así es. ¿Ah? Si queremos la pollita, tenemos que querer también los pollitos. Es cierto. Ahí tienen razón. Hay una persona bien honesta, ¿no? Se mira por una bien honesta, ¿no? Yo no lo conocía, ¿eh? Pero va que no se mira malicioso ni pícaro. No, no, no se le ve malicioso, ¿no? ¿Ah? Sí, hoy te dijo, lo vienen a conocerse, aquí están. Usted la quería conocer y yo le dije, lo voy a llevar a que conozca a Mariela. A conocerla, yo lo digo, esta es una persona. ¿Cómo lo mira usted, doña Mona? No, yo lo miro formal, ¿no? Vaya. Yo la persona la conozco, usted sabe bien de por qué. Usted sabe a quién le escribo yo. Al rey de reyes y señor de señores. Y no es fácil, uno conoce a las personas, solo las mira y las detalla. ¿Y qué consejo tiene usted de él? Yo no miro ninguna cosa mala. Va. Sí, ahí. No, yo no lo miro pícaro ni nada. No, yo no lo miro, no, yo lo miro normal al hombre. Sí, ok. Ok, ahí estamos entonces. El video me lo tiraron públicamente. Yo lo vi acá. Y me lo mandaron. Entonces ahí estamos. Sí, ahí estamos. Dejen su like ahí, síganos ahí en este video y Dios les bendiga, sigan adelante. ¿Qué tal le parece la visita de Cristian? ¿Eh? ¿No lo mira malo? ¿Eh? No. Sí, no, y está bueno, como amigos, pues, como amigos, bueno. El día de mañana Mariela ocupa un favor, aquí tiene un amigo. Igual usted ocupa una amiga, ahí está Mariela. Amigos, va. Porque las cosas buenas cuestan. Sí, y duran también. Y duran, sí. Ahí está entonces, ¿eh? El famoso Cristian. No, aquí está María. María está peleando con Cristian. Lo que pasa es que María está dándose un baño y no la podemos enfocar. ¿Verdad, Cristian? Usted se lleva con María, ¿va? ¿Ah? ¿Se lleva con María usted? Lo llevamos bien. Bien. ¿Ah? Ya tiempo los conocemos. Yo nunca me he pasado de línea con ella, ni ella tampoco conmigo. Los hemos respetado, pues. Es que ha sido siempre, pues. ¿Sí o no? Le he respetado ya a usted, ¿eh? Ah, vaya. Ay, María. Wow, qué guapo, María, el agarrarlo, dice. Una oración de Cristian, usted. ¿Qué? ¿Cómo, María? Que no escuchamos. Sí, él. Dígame que si él me escucha.
acepto que ores por mí. O si, porque si no estás bien en la... ¿Escuchó, va? Vuélvelo a repetir. Bueno, si tú te sentís que estás bien centrado en las cosas de Dios, te acepto que, ven, que ores por mí, me pongas en oración y como si estás mal, soy yo la que me va la que puedo orar por ti. Ahí está, entonces, lista María para que Cristian ore. Cristian, hay que orar por María. Pero la pregunta del millón es, Cristian, ¿usted se siente preparado para esta oración? Porque las cosas de Dios no son juguetes. Tenemos que estar preparados para todo. Eso dijo el apóstol Pablo, que tenemos que estar preparados para toda buena obra. Y tenemos que andar preparados siempre para toda buena obra. Porque sí se puede orar, una oración formal se hace. Y mientras sea en el orden de Dios, es la única manera. Yelvi, lea todos los comentarios. Que haga una oración por María, dice. Hay que preguntarle a Mariela si se casaría con Cristian. No, ahorita no, es que solo él vino a conocer. Solo vino a conocerla. Sí. No, es que está fregado para que amarrar parejas un número uno. Y después los problemas son para mí, porque yo es que he hecho este enlace, porque Mariela yo le pregunté, me dijo que estaba bien que viniera Cristian a conocerla. Sí. Y Mariela, yo la veo como que Cristian la pone como... Como nerviosa. Sí, veo que la pone nerviosa. Adoptada. Sí, ¿se pone nerviosa usted? Yo no. ¿Ah? No. ¿Y entonces por qué está con pena? El niño de Mariela es muy lindo. Y... Pregúntele, hombre, si quiere casar con Cristian. ¿Va que no? No, ahorita no. ¿Ahorita no? Se va... Conoce la persona. ¿Ah? Primero se conoce. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Cómo se le va a olvidar? Dele la mano al tucayo. Dele la mano al tucayo. Un Cristian, los dos. Vela. ¿Qué pasa? Que le han pintado las uñas, ¿verdad? Ey, es cierto, que ¿por qué te han pintado las uñas? Pues él se las ha pintado, por lo menos. Él se las pinta, ¿sabes? Buena pareja, dice acá. Miren, no, es que ya tienen público. Mariela, así se habla, dice. Lo más importante de esta reunión es para que Cristian ore por María y que acepte a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, María se está bañando. Vamos a cortar este video, vamos a hacer otro video donde Cristian va a orar por María. ¿Acepta, va? Aceptamos. Ok, muchas gracias a todos, entonces. Sí, a todos de acuerdo, lo hacemos. ¿Mm? Saludos para Anita D. Saludos, Cristian, dice Anita D. Ok, gracias, Dios lo bendiga. Cristian anda conociendo a Mariela. Sí, sí. Preocúpense por María, ella está pasando malos momentos, dije. Se quiere suicidar William Becker, dije, porque le quitaron la novia, dije. ¿Es cierto? ¿Cómo? ¿Es cierto, María? ¿Mariela? Eran novios. ¿Ah? Bueno, Cristian le ha ganado entonces las panzas. Gracias a Wilson López, el vendedor más famoso. Ahí está el amigo Wilson López. Ok, gracias a Wilson López, de aquí a tal cual, Dios lo bendiga. Pendiente entonces, pendiente, saludos. Dios lo bendiga.